tal? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. Hoy os voy a hablar del modelo Detectnetic T2 edición especial. Este detector es una versión mejorada del T2 Classic. Es un detector ya de alta gama, por lo que nos ofrece muy buenas prestaciones. En su paquete básico nos trae un plato de 27 centímetros, pero opcionalmente le podemos poner un plato de 38 para obtener mayor profundidad o uno de 12 para objetos más pequeños. Su frecuencia de trabajo es de 13 kHz, lo que lo hace ideal para la búsqueda de monedas, reliquias, joyas, oro, ese tipo de objetos. Bueno, pues nada más. Ahora después pasaré a mostraros su funcionamiento. Es un funcionamiento sencillo. Os voy a mostrar las partes del detector en fotografías. Hemos visto el plato, el cuerpo del detector. También está la pantalla LCD. También tenemos la parte del apoyabrazos y el portapilas y la toma de auriculares. Eso es todo lo que tiene el detector. Bueno, lo primero que os voy a mostrar es la parte trasera del detector. Aquí lleva el botón de encendido y volumen. Y luego, atrás, lleva la toma de auriculares y la tapa portapilas. Lleva cuatro pilas alcalinas. Cerramos y ya está. Esa es la parte trasera del detector. Veis que lleva un resalte algo mayor que el de otros detectores para apoyar el brazo bien y que no se nos mueva. Bueno, pues ahora os voy a explicar el funcionamiento del detector. Lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Lo encendemos, esperamos un poquito. Y ya está listo para empezar a detectar. Este detector tiene dos modos de búsqueda. Todo metal y discriminación. Ahora mismo está en discriminación. Lo veis que lo marca ahí. Con el menú marcamos sensibilidad, discriminación y tonos. Vamos a empezar por arriba. Sensibilidad. Con la ruleta, al moverla, le damos la sensibilidad que nosotros queramos. Ya sabéis que a mayor sensibilidad, algo de profundidad, ganamos. Lo que pasa es que tampoco lo podemos llevar muchas veces en la sensibilidad a tope porque el suelo no nos lo permite. Hay que bajar un poquito. La discriminación pasa lo contrario. Cuanto más bajo lo llevemos, mejor, porque así no perderemos profundidad. Si llevamos mucha discriminación, perdemos profundidad. Entonces, lo suyo es llevarlo, quitar el hierro y poco más. Como veis, dándole a la ruleta, conforme voy subiendo, van subiendo aquí las rayas de lo que vamos discriminando. Lo vamos a bajar un poquito, y así. Ahora, cambio de tonos. Un tono, dos, tres, en fin, los tonos que le queramos poner. Ahora, para cambiar al modo todo metal, hay que apretar a menú, girar la ruleta y ya nos hemos ido a todo metal. En todo metal tenemos también la sensibilidad, que es igual, se ajusta igual moviendo la ruleta. Tenemos el ruido de fondo, que lo suyo es llevarlo. Hay gente que le gusta llevarlo con un poquito de ruido, otros no quieren ruidos, depende. Pero vamos, lo suyo es llevarlo en el 0, más 1, con un poquito de ruido, dependiendo. Y luego, abajo del todo, ya está la compensación de tierra. Aquí, manual. Aquí está la manual. Aquí tendríamos que poner
marcar aquí para hacer la tierra manual y balancear el detector de 2 a 50, 60 centímetros, balancearlo, ¿eh? Y con esta ruleta nos haría ruido. Con esta ruleta, mientras estamos subiendo y bajando, iríamos moviéndola, dándole hasta que dejara de hacer ruido. En ese momento nos habría hecho ya el balance de tierra manual. También tiene el balance de tierra automático, que es al encender el detector, si lo queremos hacer lo primero, el balance de tierra automático, encender el detector, apretar al gatillo que lleva para adelante, balancearlo igual, y ya él solo nos hará el balance y nos lo indicará en la pantalla. Por si nos diera algún error, aquí nos saldría. No marcaría error. Tendríamos que buscar un sitio más limpio o cambiar de zona o hacerlo manual. Eso es así. Aquí tiene, cuanto más sube para arriba, más mineralizado es el terreno. La batería, aquí tenemos el consumo de batería, que nos dice cómo va nuestra batería. Y aquí nos da más o menos aproximado el objeto que nos puede salir. Y nada más, este detector es sencillo de usar, es muy buen detector, el de Ternetic es el, digamos, la gama alta, y eso, trabaja en frecuencia de 13 kHz, como ya os dije, y muy especial para la búsqueda de monedas, reliquias y ese tipo de objetos. Y nada más, pues ya os iré poniendo más vídeos y creo que ya de este modelo no os tengo que contar nada más. Venga, pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.